Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Bueno, aquí hoy voy a traer un guiso de verduras o vegetales de raíz y acompañado con carne de res que voy a hacer y también un pedazo de pollo, pero bueno, el pedazo de pollo es para Luna, lo que le voy a sacarle es el sustentico. Voy a poner las hojitas de laurel y el romero, solo eso. Y esta carne, bueno, la vamos a ablandar. Yo le voy a dar unos 30 minutos para que se ablande bien y ya regresamos para empezar con el segundo paso. Bueno, mi gente, miren, este es el caldo, esta es la carne, en la cual la voy a echar ahí. La partí en pedacitos y le dejé, por supuesto, lo que es el hueso a Luna. Vamos a echar un poco de aceite de oliva. Primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra cebolla, ajo y las semillitas de hinojo. Una cosa que le quiero enseñar, porque aquí ya tengo las verduras de raíz picada, para enseñar a las personas que tengan duda, esta es la chirivía y este es apio nabo, ¿ok? Esta es la raíz del apio. Entonces voy a pelarlo. ¿Por qué? Voy a pelarlo rápido y cortarlo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera pelado antes, hubiera cogido un color oxidado, un color oscuro. Esto amarillo es de la cúrcuma. Entonces lo voy a picar, lo voy a pelar, lo voy a picar para echarlo ya allí también cuando termine el sazón. Que esté así, vamos a ponerle el apio con los tomates y el cebollino, que ahora voy a traer los pimientos para darle el tip, un tip que yo lo hago así también. Vamos a ponerle un poquito de sal. Para las personas que tengan, bueno, la digestión un poco pesada, qué sé yo, pueden congelar los pimientos y así rallados se los echamos al sazón. Es un tip que le doy, porque así ya la cascarita, como sale bien finitita y no se quedan en trozos grandes. Me lo voy a echar ajicito cachucha. Y así queda un pedacito grande del ajicito cachucha. No le hace. Vamos a revolver. Echarle otro poquito de aceite de oliva, o el aceite que tengan a mano ustedes. Vamos mientras a echar las verduras. De raíz, las verduras de raíz acá adentro. Vamos a revolver. Yo lo que le saqué pollo para Lunita, solo dejé un pedacito ahí bien picadito ahí adentro, pero ustedes pueden poner pedazos de pollo así desmenuzado ahí adentro también, ¿ok? Le vamos a poner la sal, porque sal yo no le puse al caldo cuando estaba ablandando la carne. Y esto queda de vamos. Vamos a poner la cúrcuma con el jengibre, solo para darle un toquecito.
solo así. Y lo que vamos a hacer es que ya vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo ya en nuestro caldo o en nuestro guiso de verduras de raíz con carne de res. Que queda que vamos. Vamos a poner nuestro perejil ya con nuestro cilantro. Vamos a revolver. Fíjense que yo no le eché puré. Solo le voy a poner el pimentón porque la cúrcuma también ya le da un colorcito amarillo. Bien rico, bien lindo. Y la cúrcuma es algo que alimenta mucho. Que es muy buena, ¿ves? Vamos a ponerle un poco de comino. Media cucharadita. Vamos a ponerle el orégano. No me gusta hacerle así. Una cucharadita. Vamos a poner un poquito de pimentón ahumado. Una cucharadita. O una cucharada si les gusta bastante. Una cucharada. Y del pimentón picante vamos a ponerle un poquito. Vamos a revolver y vamos a darle unos 20 minutos, porque recuerden que ya la carne está blanda, es solo para que se nos ablande ya las verduras. Vamos a tapar. Y ya regresamos en 20 minutos para ver la terminación de nuestro guiso de verduras de raíz con carne de res. Bueno, mi gente, ya este caldo está, o este guiso. Esto está que vamos. Miren qué cosa más rica. Yo no le di tanto. Yo espero que ay, a ver si lo pueden ver. Fíjense. Que nuestras verduras de raíz estén así, ¿ves? Que entre, pero que no estén tan desbaratadas. Porque así alimenta más. Lo vamos a echar acá. Y lo que hago yo también, esto es otro tips que le doy si ustedes desean. Un limón congelado. Lo que hago es que le rayo así por arriba. Y queda riquísimo. Espero que lo prueben. ¿Y qué me digan? Pero queda sensacional. Le pueden poner también así unas hojitas de albahaca, que queda que van. Pues aquí nuestro guiso de verduras de raíz con carne de res. Espero que sea del agrado de todos ustedes, que lo prueben y que me digan. Y bueno, hasta aquí el plato del día de hoy. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Desearles un buen día, muchas bendiciones. Y como siempre digo, mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog. Chao, mi gente.